Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta mesa. Estamos muy contentas de haberla preparado. Tenemos invitadas internacionales y creemos que va a ser una mesa sumamente interesante. El título de esta mesa es Abordaje de los problemas cognitivos del adulto mayor, de la prevención al tratamiento. Yo soy Laura Margulis, soy profesora adjunta de la cátedra de neurofisiología de la carrera de psicología y coordinadora docente de la carrera de especialización en neuropsicología clínica. Nos acompañan tres brillantes investigadoras a quienes voy a presentar previamente a sus respectivas exposiciones y vamos a dejar un espacio para preguntas al final de las tres exposiciones, unos 10 minutos aproximadamente. Sí podemos habilitar desde ahora, si ustedes lo desean, el chat de Zoom. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que les vayan surgiendo. Por favor, indiquen para quién va dirigida la pregunta, de manera de luego poder hacérsela a la profesional que corresponda, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la presentación de la doctora Carolina Felberg. Carolina es psicóloga recibida de esta facultad, especialista en neuropsicología clínica, es doctora de la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Medicina, perdón. Es investigadora adjunta de CONICET en INEVA y es docente de la Cátedra de Psicología General de González. Carolina va a presentar va a hacer una exposición acerca de generalidad sobre la reserva cognitiva, su aplicación en el ámbito de la investigación. Los dejo entonces con Carolina, que va a compartir la pantalla enseguida. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados y le doy la palabra a Carolina. Bueno, voy a compartir pantalla, díganme si se ve bien. Bueno, perfecto. Gracias Laura por la presentación y estoy la verdad muy contenta de poder compartir este espacio con dos excelentes profesionales como son Julieta y Martina. Mi idea es contarles un poco acerca de un concepto que es la reserva cognitiva y presentarles los resultados de un proyecto de investigación que vengo realizando dentro del marco de mi investigación en CONICET acerca de este concepto. Probablemente ustedes sepan o conozcan que en los últimos años viene ocurriendo lo que se llama envejecimiento poblacional, que justamente lo que implica es que existe un aumento de la población de adultos mayores dentro de lo que es la población general, con justamente el aumento de las patologías propias de este grupo etario. Este es un fenómeno que viene ocurriendo en todo el mundo, ¿sí? Como pueden ver en esta diapositiva, y que va a aumentar en los próximos años. Como les decía recién, esto genera también un aumento de las patologías que son propias de los adultos mayores y una de las quejas que más preocupan o de los problemas que más preocupan a las personas que forman parte de este grupo etario son lo que tienen que ver con los cambios en las funciones cognitivas, ¿sí? Cuando hablamos de deterioro cognitivo, en general podemos pensar en un continuo que va obviamente desde la normalidad, atraviesa lo que son las quejas subjetivas, que sería la primera alarma, el primer punto, ¿sí? En donde tendríamos que estar atentos y observar las quejas que la persona presenta. En segundo lugar, lo que tiene que ver con... Creo que me estoy quedando sin batería. Justo. No la enchufé la máquina, ahí va. Y estaba más atenta a eso. Bien, entonces, como decíamos, en primer lugar tenemos lo que son las quejas subjetivas de memoria. Luego entramos, sí, en un segundo estadio que se denomina deterioro cognitivo leve, que son sujetos, sí, que frente a una evaluación cognitiva observamos que tienen una queja, obviamente, respecto de las funciones, en general sobre la memoria, y que se observa cuando se aplica una evaluación neuropsicológica en donde se toman una batería de test para evaluar las diferentes funciones cognitivas, un deterioro en algunas funciones, puede ser memoria y otras funciones cognitivas o otras funciones cognitivas también. Pero lo que se advierte es que hay normalidad en el desempeño, en las actividades de la vida diaria. Es decir, son personas que son independientes, que presentan una queja,
que se advierte un deterioro cognitivo real, objetivado en la evaluación neuropsicológica, pero que estas alteraciones no llegan a impactar el rendimiento en la vida cotidiana, ¿sí? Y en ausencia, obviamente, de demencia y de otros trastornos de tipo psiquiátricos. Y en tercer lugar, volviendo a este continuo, encontramos lo que son las demencias, es decir, es un continuo de deterioro que va de la normalidad a la demencia, pasando por este punto intermedio que se denomina deterioro cognitivo leve. En las demencias, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, sí observamos un deterioro, ¿sí? Pues en general se consideran tres dominios cognitivos, pueden ser memoria y otros dos dominios más, ¿sí? Este tiene que estar, igualmente que en el deterioro cognitivo leve, documentado por una evaluación neuropsicológica, y en este caso sí es lo suficientemente severo como para impactar en la posibilidad de mantenerse y de realizar las actividades independientes de la vida diaria. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de deterioro cognitivo y estar atentos en relación a estas alteraciones? Estos números son llamativos, estos valores se presentaron en el año 2018 y la Asociación Internacional de Alzheimer indicaba que en el mundo cada 3 segundos una persona desarrolla enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O otras demencias, que en el año 2018 había 50 millones de personas viviendo con demencias en el mundo y se espera para el año 2050 que estos números se tripliquen. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia en este contexto? Que las investigaciones dicen que también un tercio, sí, de estos números pueden prevenirse. Las intervenciones tempranas en todo lo que tiene que ver justamente con la capacitación, la psicoeducación en relación a la detección precoz, la importancia de poder intervenir y prevenir lo que tiene que ver con los factores de riesgo vascular, como la hipertensión arterial, trabajar en la prevención de la diabetes, ¿sí? Son todos factores que pueden colaborar con que este número que está pronosticado para el 2050 disminuya. Este año la publicación Lancet había hecho una comunicación anterior en el 2018, indicó justamente lo que tiene que ver con los factores de riesgo, justamente cuáles son todos los factores de riesgo que debemos cuidar en relación a tener mayor posibilidad, ¿sí?, de desarrollar una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer o otras demencias. Dentro de los factores de riesgo, esta publicación indica la importancia de la educación, del cuidado de la presión arterial, del cuidado de lo que tiene que ver con las vías auditivas, ¿sí?, los problemas auditivos, el fumar, la obesidad, la depresión, el sedentarismo, la diabetes, la soledad y el aislamiento social. Y en esta publicación agrega 3 factores que tienen que ver con el consumo excesivo de alcohol, los traumatismos de cráneo, los golpes en la cabeza y la contaminación ambiental. Es decir, que podemos reducir este riesgo justamente a través de la educación. La educación ahora vamos a ver cuando veamos el concepto de reserva cognitivo, que cumple un rol muy importante, es decir, el tener acceso a la educación, ¿sí?, sobre todo a la educación primaria y secundaria, no solo nos va a permitir, solamente nos va a determinar nuestras posibilidades de desarrollo social y económico en el presente, en el futuro cercano, sino que va a delimitar los cursos de envejecimiento cerebral. La actividad física es muy importante, proteger nuestra cabeza cuando vamos a hacer alguna actividad de riesgo o algún deporte de contacto es muy importante, la alimentación. La dieta que se llama la dieta MIND, como mente en inglés, que es una combinación de la dieta DASH, que es la dieta que se utilizaba para los factores vasculares, combinada con la dieta mediterránea. Es una dieta que sugiere la incorporación de vegetales verdes, de aceites saludables como la palta, el oliva, comer pescado por lo menos 2 veces por semana. Obviamente
el fumar, ¿sí? Dormir bien, realizar los controles médicos y el contacto social. Otro concepto que es muy importante para pensar el concepto de la reserva cognitiva tiene que ver con el concepto de lo que es la neuroplasticidad. Quizás muchos de ustedes conozcan este término. Ustedes saben que las neuronas son unas células del cuerpo que no se reproducen y que todas nuestras experiencias y nuestros aprendizajes se plasman justamente en nuestro cerebro a través de esta rica red de conexión sináptica. La reserva cognitiva, justamente, lo que plantea es que muchas veces no existe una relación directa entre el daño cerebral y las manifestaciones que este daño puede producir en el cerebro, y que el cerebro tiene una adaptabilidad justamente que le permite preservar la cognición o el funcionamiento a pesar de que haya patología cerebral. Es decir, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, toda nuestra interacción con el medio ambiente, el nivel de actividad que realizamos, va trazando en nuestro cerebro, ¿sí?, ricas redes que ante la aparición de una enfermedad o de una injuria cerebral, lo que le permite al cerebro la reserva cognitiva, justamente no es que no lo va a impactar, sino que el cerebro tiene otros caminos para poder seguir realizando esta actividad. Es decir, va a afectar mucho menos la funcionalidad de la persona. La reserva cognitiva es algo que vamos construyendo, como les decía, a lo largo de nuestra vida. Algunas variables, ¿sí?, que la bibliografía indica como significativas en la construcción de esta reserva cognitiva, tienen que ver con la educación, con la ocupación laboral, con el nivel de inteligencia, que a veces está asociado, ¿no?, a la educación, y con la participación en actividades del tiempo libre que enriquezcan la cognición y el cerebro. Aquí podemos observar dos curvas de deterioro, ¿sí?, cómo es el deterioro de una persona con una reserva cognitiva alta en comparación con una persona que tiene, que es la curva B, con una reserva cognitiva baja. En la curva B lo que observamos justamente es que la persona en estos tres estadios que mencionamos al inicio de la charla, la persona tiene, ¿sí?, rápidamente aparece alteraciones cognitivas, rápidamente estas empiezan a impactar en su nivel y en su independencia funcional y permanece muchos años, ¿sí?, en este estadio de dependencia funcional de otros con alteraciones cognitivas, mientras que una persona con una reserva cognitiva alta, lo que observamos es que tarda muchísimo más tiempo en presentar, en poder evidenciarse en una evaluación neuropsicológica esta merma, ¿sí?, en su rendimiento cognitivo, que mucho más tarde empieza a impactar funcionalmente y el tiempo de dependencia funcional es mucho menor. Obviamente que los dos hay impacto, pero la calidad de vida y el recorrido que tiene una persona que experimenta una demencia con reserva cognitiva alta versus una persona con una reserva cognitiva baja va a ser muy diferente. Quería mostrarles algunos resultados de un estudio que realizamos en los últimos 2 años, en donde intentamos justamente analizar a través de un modelo de ecuaciones estructurales el peso que tenían la educación, la complejidad laboral y la participación de actividades del tiempo libre en justamente el rendimiento cognitivo de un grupo de adultos mayores, ¿sí?, donde evaluamos la memoria episódica verbal, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Evaluamos, como les decía antes, a 167 sujetos, la edad promedio era de 76,74 años, todos eran independientes en actividades de la vida diaria, y lo que hicimos fue aplicar un modelo de ecuaciones estructurales para los que no estén tan familiarizados con este tipo de análisis. Es un tipo de análisis que nos permite, justamente es una técnica que nos permite utilizar, contrastar modelos para establecer causalidad entre relaciones, ¿sí?, entre diferentes variables. Nosotros aplicamos un cuestionario de agenciamiento de la actividad laboral en donde evaluábamos la complejidad del trabajo, la complejidad del trabajo con datos, con personas y con cosas. Tomamos, es un cuestionario que está validado y está publicado para que los que le interesen en la revista de Neurología Argentina.
en donde es una entrevista estructurada en donde le preguntábamos al sujeto sobre su actividad laboral principal y evaluamos la complejidad del trabajo con datos, con personas, con cosas y la complejidad general. Esto surge, hay un trabajo de Connie Scholler de los años 70 en donde ellos estudiaban algunos imperativos del trabajo y crearon este cuestionario, el cual está basado también en un, se llama Dictionary of Occupational Titles, de TES, como que están todas las profesiones del mundo, en Estados Unidos, en Europa, existen este tipo de diccionarios en donde todas las actividades laborales están catalogadas según su complejidad con datos, personas y cosas. Luego utilizamos un cuestionario de participación social donde le preguntábamos a las personas qué actividades realizaban en el tiempo libre y específicamente trabajamos con las que tenían que ver con las actividades de tipo educacional, recreativos y sociales. Y después tomamos una batería de evaluación neuropsicológica en donde evaluamos la memoria episódica verbal con el California Verbal Learning Test. Utilizamos memoria lógica también de Signoret. Y para evaluar lenguaje, el test de denominación de Boston y las fluencias verbales y fonológicas. Y para evaluar funciones ejecutivas, la parte B del Trial Making Test, el Span Directo, los cubos y el test de analogías de Bayes. Acá pueden ver algunos datos sí, de las variables, el promedio de educación era bastante alto, era de 13 años, es decir, secundario cumplido y algunos años de universidad, en promedio de la muestra. En relación a las actividades que realizaban, estaban cerca de 1, la escala iba entre 0 y 3, era una población con un nivel intermedio de actividad, podríamos decir, y la complejidad laboral era de 4.58 y la escala va de 1 a 7. ¿Sí? Y aquí podemos observar los puntajes en las pruebas neuropsicológicas, que están expresados en puntaje Z, ¿sí? Así que en líneas generales tenían un rendimiento normal. Bien, se estableció también un análisis de correlación para poder después hacer aplicar los test de ecuaciones estructurales. Quien colabora conmigo en este tipo de análisis fue el doctor Juan Pablo Barreiro, que es compañero de la cátedra, y él es el especialista que me ayudó a hacer estos análisis. Es bueno, digamos, poder trabajar en equipos con otros profesionales. Muy bien, Laura. 5 minutos, ya estoy terminando. Acá está el modelo que queríamos probar, ¿sí? Por un lado queríamos ver el peso que tenían las variables, cociente intelectual, años de educación, actividades realizadas y complejidad laboral respecto del constructo reserva cognitiva, y por otro lado, sí, bueno, obviamente estos tests que dentro de la literatura están probados, que evalúan lenguaje, funciones ejecutivas y memoria, y la interacción que existía entre ambos. Están un poco chiquitos los números, se los voy a leer para que se vea un poco más claro, pero claramente en primer lugar se pudo corroborar, ¿sí?, el constructo reserva cognitiva y el peso relativo que tenían el cociente intelectual, la escolaridad, las actividades realizadas y la complejidad, y vemos que oscilan entre puntajes que van de .28 a 82, que son puntajes muy satisfactorios y que dan cuenta de que son significativos en la construcción de la reserva cognitiva. Obviamente lo mismo ocurrió con los test seleccionados, ¿sí? También tienen todos puntajes satisfactorios en cada una de las áreas, y en tercer lugar, y lo más importante que queríamos probar, era la relación que había, ¿sí?, entre la reserva cognitiva y las diferentes funciones cognitivas, y como pueden ver en la diapositiva, también las tres medidas resultaron significativas, con pesos entre 0.36 y 0.77, altamente significativos, especialmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con el impacto que la reserva cognitiva tiene en el rendimiento, en este caso vemos de funciones ejecutivas, del lenguaje con .50 y de memoria con .36. Bien, entonces, por lo tanto, nuestros estudios, nuestros resultados coinciden con otros resultados de estudios anteriores, en donde se advierte justamente cómo el estilo de vida en relación con el nivel de escolaridad, la complejidad laboral y las actividades que se realizan en el tiempo libre y el cociente intelectual
tienen un papel importante en la conformación de la reserva cognitiva e impactan sobre algunas funciones como la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Así que, bueno, por último quería contarles que también nosotros desarrollamos un programa de intervención, es decir, uno cuando hace investigación también puede trabajar en otros ámbitos, o por lo menos a mí así me gusta y me surge. Nosotros desarrollamos en la Fundación INEVA un programa que se llama Mental Fit, que tiene justamente este fin, promover un estilo de vida saludable, trabajando en la psicoeducación, con todo lo que yo les contaba al principio de la charla, ¿sí? Y para poder trabajar en la prevención y poder colaborar en que justamente los números que veíamos hace unos minutitos no sean realidad. Así que, bueno, muchas gracias y quedo después a disposición para las preguntas que haya. Voy a dejar de compartir pantalla y me silencio. Muchísimas gracias, Caro, una presentación brillante y además terminaste antes de tiempo y todo, así que dejás más tiempo a las preguntas. Una genialidad. Gracias, Caro. Espectacular. Bueno, vamos a continuar. Sí, perdón, ¿escuché algo o no? Vamos a continuar. Gracias a ustedes, decía. Vamos a continuar con la presentación de Martina Azar. Martina nos visita desde Estados Unidos, ella está en Boston, es estudiante de doctorado en la Drexler University en Filadelfia, en Estados Unidos. Actualmente está haciendo trabajo clínico full time porque está en la residencia clínica en psicología del Veterans Affairs Boston Healthcare System en Boston, Massachusetts. Está involucrada en investigación desde el año 2014, trabajando en la Columbia University Medical Center, y su trabajo está focalizado en metacognición y elementos de la diversidad en relación a la demencia y los factores funcionales o aplicados en enfermedades neurológicas. Es representante del Comité de Neuropsicólogos Incipientes de la Asociación Psicológica Americana, y hoy va a presentarnos su tesis para el doctorado, que está centrada en el deterioro cognitivo subjetivo y los factores sociodemográficos en relación a la búsqueda de ayuda o tratamiento. El título de su presentación es Búsqueda de ayuda, el rol del deterioro cognitivo subjetivo y la contribución de factores sociodemográficos. Muchas gracias, Martina, por participar en esta mesa. La verdad que es un lujo y somos todo oídos. Muchas gracias. Por invitarme de hacer parte de este simposio en el día de hoy, y bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Quiero empezar comentándoles que, por más de que español es mi primer idioma, mi idioma, me mudé hace mucho tiempo, así que disculpen cualquier tipo de error en terminología, ya que es mi primer presentación en español, todo lo demás es en general en inglés. Así que bueno, me hacen preguntas después si algo no quedó claro. Bueno, como Laura ha dicho, hoy presentaré mis estudios que estoy haciendo en Drexel en conjunto a Columbia, y como dijo la doctora Feldberg, la prevalencia de la demencia está aumentando potencialmente. En Estados Unidos en específicamente, que es un país muy heterogéneo, quise enfocar mi tesis en el rol de las variables que podemos estudiar en fases preclínicas en grupos sociodemográficos para informar la intervención no prematura, pero temprana. Y bueno, hay muchos más estudios que no voy a presentar en el día de hoy, pero hoy focalicé en este. Siguiente, por favor. ¿Qué es la búsqueda de ayuda? Empecemos por ahí. La búsqueda de ayuda necesita reconocimiento de los síntomas, identificación de las fuentes necesarias para proveer asistencia a una persona y el reclutamiento de ayuda a través de la comunicación con otros. Podría ser que la búsqueda de ayuda es una habilidad ejecutiva, porque necesita muchas de estas habilidades bastante complejas. ¿Y por qué es importante buscar ayuda temprano? Porque tiene el potencial de aliviar la carga de la enfermedad en el futuro y proporcionar recursos para cuidadores y al paciente futuro. Puede ayudar a gente a poder informarse y participar de estudios clínicos con la esperanza de posponer síntomas cognitivos, y porque uno puede obtener medicamentos para mejorar la cognición antes de tiempo y estar bien preparados. Next, o siguiente. Como ustedes verán, acá hay muchos factores que pueden contribuir a la búsqueda de ayuda en la gente mayor. Y en especial yo busqué ciertas categorías que
que más que nada ayuden, nos ayuden a organizar todos estos factores que contribuyen a la búsqueda de ayuda. Siguiente. Yo acá voy a estar focalizando hoy en estos tres, en estas tres variables, situación o estatus socioeconómico, percepciones sobre la enfermedad, que no es algo que voy a presentar en el día de hoy, pero es parte de mi tesis y me encantaría contestar cualquier pregunta que llegan a tener, y personales, cognición, procesos de autoevaluación y nivel de educación. En el contexto, de nuevo, de Estados Unidos, esta investigación es bastante importante porque muchas veces estas variables se usan indistintamente y no se le da el rol que necesitan por ser variables importantísimas en la búsqueda de ayuda. Siguiente. Por favor. Gracias. Como verán aquí, los Estados Unidos, como dije, hay muchísimas culturas, religiones, clases sociales y varios niveles de estatus socioeconómicos, y hay discrepancias en la búsqueda de ayuda en estos grupos. Como verán en el gráfico de la derecha, hay muchos grupos que son parte de la minoría étnica, digamos, que forman gran parte de la gente que tiene demencia en un futuro. Entonces, la parte gris, que sería, como acá dicen, la mayoría que es blanca, americana, europea, y que no se considera como parte de otros grupos, por parte subjetiva de la persona, están bastante afectados por la demencia, pero no reciben las intervenciones específicas que necesitan, por lo general. Y si buscan ayuda, si es que la buscan tarde, y eso es muy problemático. Siguiente. Y el estatus socioeconómico y el nivel de educación también son muy importantes. El estatus socioeconómico, diferente investigación o estudios, han indicado que la gente con bajos recursos sociales, económicos, tienen menos lugares para buscar psicoeducación o tratamiento, tienen menos recursos para educarlos sobre los síntomas relacionados con la demencia, y menos accesos físicos y financieros a estos servicios. Y entonces una barrera o un problema grande que hay entre buscar ayuda y los recursos que ellos tienen. Por último, nivel de educación. Los resultados son bastante mixtos en esta área porque el nivel alto de educación puede estar positivamente correlacionado con la búsqueda de ayuda, ya que si uno tiene recursos, educación, puede reconocer estos síntomas potencialmente patológicos, pero también uno podría entender que alto nivel de educación podría ayudar a la gente a tener estrategias cognitivas que compensen sus dificultades antes y entonces atrasar en la búsqueda de ayuda. Siguiente. Gracias. El deterioro cognitivo subjetivo. Voy a pasar ahora al rol, no de solamente de la búsqueda de ayuda, sino a la autoevaluación, ya que la autoevaluación es muy importante para el primer pasito que discutí hace un ratito sobre la búsqueda de ayuda. Específicamente, Jessen et al. En el 2014 definió deterioro cognitivo subjetivo como la autopercepción del rendimiento cognitivo, específicamente la percepción del empeoramiento de las capacidades cognitivas. El SCD, como se dice en inglés, o deterioro cognitivo subjetivo, tiene un valor pronóstico importante, pero también es mixto. En este momento se ha encontrado que está asociado con el rendimiento cognitivo actual y el empeoramiento a través del tiempo, el transcurso del tiempo, asociado con algunos biomarcadores, con la metacognición y con varios otros factores que son muy importantes, en mi opinión, en esta investigación. Y el deterioro cognitivo subjetivo afecta a muchísimas personas, y este gran porcentaje, este gran rango de porcentajes, es más que nada una función de la edad. Cuando personas envejecen, tienen más quejas cognitivas o dificultades cognitivas subjetivas. Siguiente, por favor. Gracias. Y en este gráfico, lo más importante es que, primero, para dar un poquito de contexto, en el eje X, vemos la patología progresiva de la enfermedad del Alzheimer. Y después, en el eje Y, vemos el rendimiento cognitivo. Vemos que el rendimiento cognitivo va deteriorando o bajando con el transcurso del tiempo, pero quiero enfocar en solamente un segundito en la parte roja, que dice deterioro cognitivo subjetivo,
y que nos da, nos indica cuán importante es focalizar en esta variable, ¿eh? Porque al principio, en una etapa preclínica, un individuo puede notar problemas y utilizar estrategias que puedan compensar esas dificultades que van teniendo y poder usar intervenciones si las reciben, antes de que sea muy tarde y que empiecen a empeorar, que uno empiece a empeorar con el transcurso del tiempo. Y importantemente, por lo general, cuando uno se presenta, una persona se presenta al doctor o va al doctor con problemas, ya es demasiado tarde por lo general, porque ya otros están notando las dificultades. Entonces es muy importante, de nuevo, resaltar la importancia de las quejas o las dificultades cognitivas subjetivas. Ahora sí. Siguiente, por favor. Voy a mostrarles unos minutitos más. Voy a comentarles un poquito los objetivos de mi proyecto actual. Estos son dos objetivos de los cuatro que tengo, así que estoy en camino. El primer objetivo es ampliar los estudios existentes que ya están en deterioro cognitivo subjetivo y la búsqueda de ayuda formal. Ayuda formal es buscar ayuda de profesionales, de neuropsicólogos, doctores, doctores de cabecera, neurólogos, etc. Y no informal como serían amigos y familiares. Y el objetivo número dos es evaluar el rol de moderador de ciertos factores sociodemográficos como grupo étnico, estatus socioeconómico y el nivel de educación en la relación que ya discutí o presenté en el objetivo número uno. Siguiente, gracias. Acá vamos a estar fijándonos brevemente en estos tres variables sociodemográficas, y el deterioro cognitivo subjetivo va a ser una medida, una variable que va a incluir preguntas de memoria episódica y no episódica. Memoria episódica en este caso serían como preguntas sobre detalles de los eventos recientes de una persona, detalles de los eventos personales o conversaciones que la persona tuvo hace unos días, mientras que la memoria no episódica sería siguiendo un mapa hacia una nueva ubicación, o sea, navegar, encontrar palabras que uno necesita, o sea, cognición, pero no memoria episódica, todo lo demás. Siguiente, por favor. Y también vamos a estar evaluando la ansiedad y la depresión, ya que están tan correlacionadas con los síntomas cognitivos, las dificultades cognitivas subjetivas, para tenerlas en cuenta. Siguiente, por favor. Esto es más que nada los datos demográficos hasta ahora. Tenemos 195 personas, como parte del estudio, pero todavía esperamos tener unas más antes de que yo defienda la tesis en abril. El grupo étnico, no sorprendentemente, es mayoría étnica, o sea, la gente blanca que se considera europea o americana, pero que no se considera como parte de otras etnias, eso es 75%, y por lo general el promedio de la edad de la gente es 73 años, con un buen nivel de educación, sería 17 años o estar entre másters y doctorado en equivalente de Estados Unidos. Next. Y nuestro primer objetivo, la hipótesis era que el deterioro cognitivo subjetivo se iba a correlacionar positivamente con la búsqueda de ayuda, controlando el nivel de ansiedad y depresión. Y next, esto es lo que encontramos. Encontramos que, en realidad, esto fue exactamente lo que encontramos. Cuando las quejas o las dificultades cognitivas subjetivas incrementan, también incrementa la búsqueda de ayuda. Siguiente. También encontramos que, en el objetivo 2, de nuevo, buscamos la relación que tenían como moderadores de estas variables sociodemográficas y pensamos que cada una iba a ser importante a su manera. Siguiente. Encontramos específicamente que la educación, alto nivel de educación, está relacionada con la alta búsqueda de ayuda. Como algunas de las investigaciones ya que mencioné encontraron e indican. Siguiente. También encontramos que, que el estatus socioeconómico puede llegar a ser importante en algún momento, pero en este momento tenemos solamente 19 personas que hayan podido completar estos datos sociodemográficos, especialmente en esta variable que terminamos modificando
hace unos meses y por el COVID no pudimos reclutar tanta gente con esto, así que hicimos análisis no paramétricos y no pudimos encontrar todavía una asociación. Siguiente. Y el grupo étnico encontramos lo opuesto de lo que predecíamos, lo que esperábamos, que en realidad encontramos que, grupos de minoría, o sea, afroamericanos, asiáticos americanos, hispanoamericanos, buscan en realidad, por lo que nos dice nuestra data, más ayuda que lo que esperábamos. Así que tendremos que ver cuáles son las razones. Y si vemos la siguiente slide, la siguiente diapositiva, vemos que las conclusiones preliminares indican que el deterioro cognitivo subjetivo está correlacionado positivamente con la búsqueda de ayuda y que varios factores sociodemográficos pueden estar relacionados en mezclados o ser importantes en esta relación que dijimos en diferentes maneras. Estos análisis incluyen, que voy a mencionar, son ideas que tengo que presenté como mi proposal en la tesis, pero que estoy en este momento recolectando información y espero presentar en un futuro, y son el rol de los factores que influyen la percepción de la enfermedad, o sea, ¿qué piensa la gente? ¿Tiene control sobre la enfermedad, las consecuencias que tiene la enfermedad, las causas, roles que pueden ser impactados por la demencia, etcétera? Rol de preferencias, formal versus informal en búsqueda de ayuda. Rol de formato, de estilo de preguntas, ya que sabemos que esto es muy importante en la variable o la medida de deterioro cognitivo subjetivo. Y por último, el rol de los marcadores biológicos. Y como última slide, simplemente tengo reconocimientos a mis dos grupos que me han formado en estos últimos años y con los que colaboro, y les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Martina, por la presentación, muy clara, super, muy buen español, quédate tranquila que entendimos todo, y muy interesante además el trabajo que están haciendo, la verdad que sumamente interesante. Nuevamente nos dejaste minutos de más para después poder conversar más. Ya te están agradeciendo en el chat por la exposición. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Julieta y después ya abrimos a preguntas y a debate. Julieta es Julieta Sabatés, ella es psicóloga, recibida en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente nos está visitando por Zoom desde Australia, porque ella es becaria doctoral en la Universidad de Melbourne, en Australia, está haciendo el doctorado en psiquiatría, enfocado en el tratamiento no farmacológico de los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia de inicio temprano, y es presidenta de los estudiantes e investigadores emergentes en el Grupo de Interés Especial de Demencia de Inicio Temprano en Australia. Además trabaja como investigadora en la Unidad Académica de Psiquiatría de la Tercera Edad en la Universidad de Melbourne y en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Vejez de Australia. Julieta hoy nos va a hablar sobre intervenciones cognitivas para adultos mayores utilizando tecnología. Bueno, gracias Laura por la introducción. Bueno, buenos días a todas y todos y buenas noches desde acá, estoy hablando desde el futuro. Así que, bueno, como bien dijo Laura, entonces, además de ser becaria doctoral en la Universidad de Melbourne, yo desde hace un poquito más de 3 años trabajo en el Departamento de Psiquiatría, en la parte de investigación de la universidad, y hoy voy a estar hablando un poco más de eso que de mi doctorado, porque mi doctorado lo estoy haciendo en demencia de inicio temprano, es decir, demencia en personas menores de 65 años, y bueno, la charla de hoy es puntualmente enfocada en adultos mayores, así que voy a contar un poco lo que hago y lo que hacemos con mi grupo de investigación, que se llama SITE, por sus siglas en inglés, en relación a intervenciones cognitivas para adultos mayores utilizando tecnología. Entonces, cuando hablamos de intervenciones cognitivas o intervenciones orientadas a la cognición, si bien obviamente Carolina y Martina hablaron un poco de esto en sus presentaciones, a veces no queda muy claro, leo en diferentes papers, hay diferentes definiciones de lo que es una intervención orientada a la cognición, y entonces decidí empezar por la definición y los 3 tipos de intervenciones cognitivas o intervenciones orientadas a la cognición con las que trabajamos habitualmente en mi grupo.
Esta es una definición de Linda Clare y Bob Woods, que para los que saben de este área, saben que son como los expertos en este tema. Así que bueno, los tres tipos de intervenciones con los que trabajamos son, por un lado, la rehabilitación cognitiva, por otro lado, la estimulación cognitiva, y por último, el entrenamiento cognitivo. Son todos términos similares, en muchos casos se usan como si fuesen sinónimos, pero la realidad es que no lo son, y es súper importante conocer la diferencia entre ellos, porque obviamente cada uno tiene, además de sus características particulares, distinta evidencia científica para distintas poblaciones, para distintas cuestiones, por eso es sumamente importante diferenciarlas. Con rehabilitación cognitiva, entonces, nos estamos refiriendo principalmente a aquellos tratamientos enfocados en el funcionamiento de la persona, ¿sí? A que pueda realizar sus actividades cotidianas, no tanto a mejorar su cognición, sino a que pueda seguir funcionando diariamente. Entonces hablamos de un enfoque individualizado, es decir, basado en los objetivos y las metas que puede tener la persona y sus familiares o quienes la cuidan o quienes conviven con ella. Por otro lado, la estimulación cognitiva es un término que está muy en auge. Veo todo el tiempo que hay muchos cuadernillos de estimulación cognitiva. Imagino que todos serán, conocerán el término, perdón. Y tiene que ver entonces con participar en actividades, conversaciones, grupos de estimulación cognitiva para mantener el cerebro estimulado, ¿sí? Activo. Y entonces se trata de mejorar el funcionamiento cognitivo y también el funcionamiento social. Pero hablamos de estimulación inespecífica, es decir, que no está enfocada en una actividad o una habilidad cognitiva específica, como por ejemplo puede ser la atención. Esta es la principal diferencia con el entrenamiento cognitivo, que como su nombre lo indica, tiene que ver con entrenar, o sea, practicar, realizar repetidamente una actividad, ¿sí? Que está intentando mejorar una habilidad cognitiva que subyace a esa actividad. Entonces puede haber programas de entrenamiento cognitivo para mejorar las funciones ejecutivas, o programas de entrenamiento cognitivo para mejorar varias funciones o varias habilidades cognitivas, pero en general estamos hablando de actividades más estandarizadas y más sistematizadas. Y cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, en la mayoría de los casos hablamos de programas que tienen un nivel de dificultad que va en aumento a medida que la persona va entrenando, ¿no? Entonces se trata de que la persona vaya aprendiendo y vaya mejorando determinadas habilidades. Se puede hacer ya sea en lápiz y papel o de manera computarizada. En mi grupo puntualmente estudiamos principalmente el entrenamiento cognitivo computarizado, y ahora un poquito más adelante voy a contar de esto, pero primero quiero volver a esto que es súper importante de diferenciar estos tres tipos de intervenciones, porque cada una va a tener evidencia distinta para determinados dominios o determinadas poblaciones. Y si ustedes buscan un poco, van a encontrar que hay un montón de revisiones sistemáticas de todos estos tres tipos de intervenciones, y lo que decidimos hacer con mi grupo, que lo empezamos en el año 2017 y lo publicamos en abril de este año, fue una revisión sistemática de revisiones sistemáticas, ¿sí? O sea, para unir toda la evidencia que hay sobre estos tres tipos de intervenciones en adultos mayores, con y sin deterioro cognitivo, con demencia, también incluimos adultos mayores con enfermedad de Parkinson, y otras poblaciones también, pero siempre dentro de adultos mayores. Entonces lo que hicimos fue buscar en las bases de datos y en las plataformas relevantes para nuestra área, metaanálisis, ¿sí? Revisiones sistemáticas con metaanálisis, que hubiesen incluido estudios controlados, es decir, con un grupo experimental y un grupo control por lo menos, donde se hubiese estudiado ya sea el entrenamiento cognitivo, la estimulación cognitiva o la rehabilitación cognitiva, en adultos mayores a 50 años, que obviamente hoy en día no consideramos 50 años adultos mayores, pero como obviamente la idea era incluir todos los estudios que se realizaron alguna vez sobre este tema, sí tuvimos que incluirlos porque hasta hace algunas décadas sí se consideraba quizás que los adultos mayores eran a partir de 50 años, no hay aún hoy en día algo bien delimitado, pero solemos hablar más de 65 años en general. Y entonces estábamos interesados en saber
cuál era el efecto de cada una de estas intervenciones en los siguientes dominios: funcionamiento cognitivo, las actividades de la vida diaria, los síntomas neuropsiquiátricos, como puede ser la depresión, la ansiedad, la apatía, la irritabilidad. Y obviamente no pudimos realizar un metaanálisis de la manera tradicional, porque ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva, ahora, perdón, ya vuelvo para allá, les quiero mostrar que todos estos estudios, por ejemplo, toda esta lista que ven acá, son estudios de entrenamiento cognitivo en adultos mayores sanos, es decir, sin deterioro cognitivo, y si nosotros hubiésemos realizado un metaanálisis de la manera tradicional, hubiésemos contado varias veces a los mismos estudios, ¿sí? Porque obviamente cada una de estas revisiones sistemáticas es muy probable que esté incluyendo a los mismos estudios. Entonces, volviendo un poquito para atrás, los resultados de nuestra revisión sistemática fueron 46 metaanálisis, 34 de los cuales se enfocaban en entrenamiento cognitivo, ¿sí? 7 de ellos eran enfocados en entrenamiento cognitivo computarizado, que ahora les voy a contar un poquito de eso. Había 3 estudios sobre estimulación cognitiva, 9 estudios incluían una combinación, ¿sí? de 2 o más de estos tratamientos, y no había ningún metaanálisis de rehabilitación cognitiva. Esto no quiere decir ni que la rehabilitación cognitiva no funcione, no pueda ayudar en algo, ni que no haya estudios sobre rehabilitación cognitiva. Hay, simplemente no hay metaanálisis, ¿sí?, que cumplieran los requisitos para ser incluidos en nuestra revisión. Por eso en este momento estamos trabajando en una revisión Cochrane sobre rehabilitación cognitiva, que va a tener metaanálisis y que espero poder presentárselas el año que viene, si es que llegamos a publicarla el año que viene. Bueno, y entonces volviendo a este gráfico, que es, yo sé que es muy confuso, obviamente no espero ni que lo lean ni tampoco lo voy a explicar mucho, pero es para que tengan una idea de cuáles fueron los tipos de revisiones que encontramos. Entonces pueden ver que los cuadraditos verdes son todos estudios, todas revisiones sistemáticas de entrenamiento cognitivo. Como dije antes, era la gran mayoría, ¿sí? Los triángulos azules son de estimulación cognitiva y los círculos rojos son de combinación de 2 o 3 de estas intervenciones. Pero, como dije antes, no hay ninguno de rehabilitación cognitiva. Y si bien no hicimos, como dije, un metaanálisis de la manera tradicional, entonces no podemos ver acá los resultados de la combinación de estos estudios, sí podemos ver que la gran mayoría de ellos están arrojando resultados positivos, ¿sí?, cruzando el cero, y obviamente hay que tener en cuenta los intervalos de confianza, hay que tener en cuenta la calidad de cada estudio, así que esto no es suficiente como para decir, bueno, determinada intervención funciona para determinada población, pero sí podemos darnos cuenta de que hay una tendencia a los efectos positivos. Entonces, resumiendo los resultados, encontramos que el promedio del efecto del entrenamiento cognitivo sobre la cognición, ¿sí?, sobre la cognición, otra vez hablamos de el funcionamiento cognitivo, ya sea en atención, memoria, velocidad de procesamiento, etc., fue pequeño para adultos mayores sanos, para adultos mayores con deterioro cognitivo leve, y para adultos mayores con demencia, ¿sí? Acá podemos ver el tamaño del efecto de 0.32, 0.40, 0.38, estamos hablando de efectos pequeños, pero estadísticamente significativos fueron todos estos, y obviamente positivos. Algo similar encontramos para la estimulación cognitiva para las personas con demencia, ¿sí?, un efecto de 0.36, también estadísticamente significativo y positivo, y no encontramos ningún otro efecto significativo en ninguno de los otros dominios. Entonces, bueno, como expliqué recién, encontramos que el entrenamiento cognitivo es aquella intervención cognitiva que tiene más evidencia en adultos mayores, sin embargo, vimos que los efectos son pequeños, ¿sí? Pueden mejorar un poco la cognición de las personas, pero vimos que los efectos son pequeños. Entonces, algo muy importante es estudiar qué cosas pueden hacer que estos efectos sean mayores, o qué cosas ayudan a que las personas quieran entrenar cognitivamente, ¿no? Porque siempre, obviamente, sabemos que existe este tratamiento, bueno, ¿cómo se puede acceder a ellos? Acá yo traje algunos ejemplos de algunas aplicaciones o algunos programas de computadora
que se utilizan muchas veces para el trabajo con adultos mayores. Sus nombres son Lumosity, CogniFit, NeuroNation y BrainHQ. Obviamente no tengo conflicto de interés, digamos, yo no gano plata por esto, simplemente les estoy comentando cuáles son los que quizás más aparecen en los estudios que nosotros hacemos. Todos se pueden descargar al celular o a una tablet, a una computadora, y en general son gratuitos, pero si uno quiere un programa de entrenamiento más personalizado, o si quiere acceder a algunas actividades en particular, en general eso ya tiene un costo mensual. Hay muchísimas más, estos son simplemente cuatro, pero simplemente los pongo acá porque son cuatro de los que más han sido estudiados científicamente. Acá traje algún ejemplo de la aplicación BrainHQ. Como pueden ver, aparecen dos puntitos que uno tiene que seguir con la mirada, mientras que aparecen otros puntos que lo van distrayendo, entonces uno tiene que sostener la atención. Y a medida que voy pasando de nivel, esto se va haciendo más difícil, es decir, me van apareciendo cada vez más puntos para sostener la mirada, y también más puntos de distracción. Y acá hay otro ejemplo, esta es la aplicación Lumosity, que de manera similar nos presenta unos, se prenden algunos cuadrados y yo tengo que seguir la secuencia y apretar los que se prendieron, y a medida que voy avanzando en los niveles se van prendiendo cada vez más cuadrados y tengo que recordar más. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento cognitivo computarizado, nos estamos refiriendo a este tipo de actividades, ¿sí?, como las que les acabo de mostrar. Y, como dije antes, vimos que el entrenamiento cognitivo tiene un efecto pequeño en adultos mayores con y sin demencia, ¿sí? Y realizamos un estudio donde quisimos investigar algunos moderadores de este efecto, ¿sí?, si había algo que se pudiera hacer para que este efecto fuese un poco mayor. Entonces realizamos un estudio que está a punto de publicarse, este es un preprint, que es una revisión sistemática con metaanálisis de red de estudios controlados aleatorizados de adultos mayores sanos. Incluimos 90 estudios, así que es un metaanálisis bastante robusto, y otra vez el resultado que encontramos fue pequeño, pero positivo y estadísticamente significativo, ¿sí?, de 0,18. Y lo interesante de este paper es que descubrimos, por ejemplo, que entrenar de 1 a 3 veces por semana es mejor o tiene mayores efectos en la cognición que entrenar más de 3 veces por semana. También, por ejemplo, que aquellas sesiones que duran menos de 30 minutos no tienen un efecto tan grande como pueden tener sesiones más mayores a 60 minutos, o sea, a una hora, ¿sí? Y bueno, estos son algunos ejemplos, nada más hay otros ejemplos, pero esto es para que vean que no es tan sencillo como decir el entrenamiento cognitivo funciona o no funciona para determinada población, sino que hay cuestiones que pueden hacer que funcione más o menos, ¿no? ¿Qué tanto entrenás? ¿Con qué programa entrenás? Si entrenás 3 veces por semana, si entrenás durante un mes, durante 2 semanas, todas estas cosas son sumamente importantes. Entonces, volviendo al entrenamiento cognitivo y su efecto, que vimos que el efecto era pequeño, pero podía quizás crecer realizando algunas modificaciones, empezamos a preguntarnos con qué otras cosas podemos combinar al entrenamiento cognitivo para obtener un efecto mayor poder mejorar la cognición de las personas. Entonces estamos en este momento desarrollando una máquina que se llama SPACE, ¿sí?, que lo está desarrollando el doctor Amit Lampit, que es uno de los líderes del grupo de investigación SITE al que pertenezco, y que, este es un prototipo, obviamente no va a ser así exactamente la máquina, pero para que se den una idea, entonces la persona está realizando actividad física, ¿sí?, pedaleando en una bicicleta fija, al mismo tiempo que está participando de un programa de entrenamiento cognitivo computarizado. ¿Sí? A esto lo llamamos entonces entrenamiento cognitivo y físico combinados de manera simultánea, al mismo tiempo. Y el motivo por el cual estamos diseñando esto es porque también colegas de mi grupo de investigación realizaron este estudio en el cual yo no estuve involucrada, pero me permitieron muy amablemente mostrárselos hoy, en el cual estudiaron si el entrenamiento cognitivo
y el ejercicio físico combinados de manera simultánea tenían el mismo efecto que estos dos tipos de entrenamientos combinados de manera secuencial, o sea, primero uno y después el otro. Y bueno, de manera interesante encontramos que de manera simultánea el efecto es mayor, ¿sí? Entrenar cognitiva y físicamente de manera simultánea tiene mayores beneficios para nuestra cognición que hacerlo de manera secuencial o que utilizar o que realizar entrenamiento cognitivo solamente o actividad física solamente. ¿Sí? Ahí podemos ver el efecto, que es 0,43. Ya podemos ver que es mayor que aquellos efectos que habíamos encontrado en las revisiones anteriores. Y acá lo que hice fue desglosar los resultados, porque en este gráfico estaba incluyendo a adultos mayores sanos y adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Acá entonces podemos ver que el efecto se mantiene también cuando lo dividimos en las subpoblaciones. Entonces, los adultos mayores sanos también tuvieron un efecto de 0,45 cuando el entrenamiento cognitivo y físico fueron realizados de manera simultánea. Y el mismo efecto, muy similar, fue para los adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Así que es realmente muy interesante ver cómo se puede o con qué se puede combinar el entrenamiento cognitivo para que los efectos sobre la cognición sean mayores, porque sí sabemos que pueden mejorar un poco la cognición, pero estamos encontrando que hay cosas que pueden hacer que mejore todavía más. Entonces, por último, les quiero contar un poco de un estudio que estoy realizando yo para mi doctorado, ahora sí, ya por fuera de mi rol como empleada de la universidad, ahora es mi rol como estudiante. Como les conté, estoy haciendo mi doctorado en demencia de inicio temprano, o sea, en menores de 65 años que ya experimentan síntomas de demencia. Y estamos, estoy diseñando una aplicación que se llama Remind, que está en este momento en proceso, finalizando el diseño y empezando el desarrollo, en la cual voy a combinar el entrenamiento cognitivo con psicoterapia, ¿sí? Específicamente terapia cognitivo-conductual, con el objetivo de mejorar no solamente los síntomas cognitivos de las personas con demencia de inicio temprano, sino también los síntomas neuropsiquiátricos, que, como dije antes, incluyen la ansiedad, la depresión, la apatía, la irritabilidad, la agresión, las cuestiones que tienen que ver con lo alimenticio o el dormir, ¿sí? Muchas veces tienen insomnio o problemas relacionados al sueño. Y estos síntomas neuropsiquiátricos se sabe que en las personas con demencia de inicio temprano muchas veces son peores que en las personas con demencia de inicio tardío, digamos, después de los 65, y obviamente estamos hablando de personas que en muchos casos están en edad laboral o tienen hijos pequeños, entonces obviamente todos estos problemas son multiplicados y realmente no hay mucho, en este momento no hay muchos tratamientos que están enfocados en personas con demencia de inicio temprano. Así que bueno, mi doctorado lo estoy enfocando en eso y con respecto a la psicoterapia quiero decir que, porque es una pregunta que recibo mucho, que es, ¿pueden las personas con demencia hacer psicoterapia? ¿Pueden participar de una terapia cognitivo-conductual? Y la respuesta es que hay algunos, no hay muchísimos estudios, pero hay algunos estudios sobre esto y demuestran que sí, que es posible. Obviamente hay que hacer algunas adaptaciones, porque estamos hablando obviamente de personas que tienen un deterioro cognitivo severo, pero sí es posible y en muchos casos ya se demostró que puede ayudar y que puede beneficiar y disminuir por lo menos la ansiedad y la depresión que muchas veces acompaña a las personas con demencia. Así que eso era todo. Por último, quiero obviamente agradecer a mis colaboradores, las personas que trabajaron conmigo en estos estudios, y obviamente a la Universidad de Melbourne que está financiando mi doctorado. Así que gracias, les dejo acá mi mail y mi Twitter por si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo cuando quieran. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Muy, muy, muy interesante. Y estamos con tiempo de sobra porque tenemos expositoras muy expeditivas y además muy precisas. Así me encantó porque no tuve que frenar ni retar a nadie. Muy bien. Bueno, yo antes de abrir para preguntas del resto de la audiencia, me gustaría hacer dos comentarios, nada más y alguna preguntita, si me dejan. El primer comentario tiene que ver con... yo también trabajo en el área de neuropsicología y de deterioro cognitivo, y la idea de, digamos,
hacer hincapié en la buena atención, en el sentido de la atención basada en trabajo científico, con evidencia, con trabajo profundo y demás, y el hincapié sobre el intento de detección precoz con las diferentes herramientas que existen, la verdad que me parece fundamental. Como decía Martina, lograr valorizar la importancia de la queja subjetiva para avanzar en la evaluación del paciente, me parece que es sumamente importante. Y por otro lado, un comentario de otra índole, sobre todo para los estudiantes que nos estén escuchando, que tiene que ver con mostrarles, esta mesa está constituida por 4 psicólogas, y las 4 trabajamos en investigación en neuropsicología. Lo que quiero decir es, los roles de los psicólogos y la inserción de los psicólogos en el campo científico, y particularmente en neurociencias y en neuropsicología, es enorme en todo el mundo. Y esta mesa es una demostración de eso. Entonces no quería dejar de resaltarlo. Bueno, ahora sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Yo tenía una pregunta específica para Julieta, y ahora les leo a los demás. En realidad un comentario para que vos puedas ampliarlo, Juli. Los resultados que encontraron respecto de los mejores valores, digamos, de efectividad del entrenamiento cognitivo combinado con el físico, ¿cuál es la hipótesis de ese resultado? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con el mayor requerimiento de recursos cognitivos al estar combinado el entrenamiento? ¿Cuál es la hipótesis que tienen respecto de ese resultado, que es muy interesante además? Sí, exactamente tiene que ver con lo que acabas de decir. Creemos que tiene que ver con el mayor requerimiento. Igual, mira, como dije antes, no es mi estudio, estoy presentando los resultados de mis compañeros, pero bueno, esa por lo menos sé que es la hipótesis que se maneja. Es un paper muy interesante que se va a publicar muy pronto. Ni bien se publique, voy a intentar hacérselo llegar, porque es muy interesante. De hecho, ya vi algunos estudios sobre esto, igual no es tan innovador, pero bueno, sí es importante porque sí, vemos que no es lo mismo todo, que muchas veces sí, por ahí escucho que, bueno, hace cualquier cosa para el cerebro, y sí, por ahí es mejor mantener el cerebro activo que no mantenerlo activo, por supuesto, pero hay algunas cosas que sabemos que pueden funcionar más que otras, y creo que este paper justamente lo que está haciendo es intentar decir, bueno, si pudiendo hacer esto, ¿por qué hacer esto? Hagamos esto que sabemos que puede funcionar un poco mejor. Así que esa es básicamente la conclusión del paper, y sí, la hipótesis es lo que decís justamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta para Martina, que Sol pregunta si podrías ampliar respecto de percepción de enfermedad, que es uno de los conceptos creo que nombraste, y que Sol se ve que estaba muy atenta. Muchísimas gracias por esa pregunta y por darme la oportunidad de contestar esto, porque es el tercer y cuarto objetivo que tengo en mi tesis. En cuanto a la percepción de enfermedad, como nosotros, como he dicho en varios otros aspectos de las variables que estoy viendo, es que es una relación muy multidimensional con la búsqueda de ayuda, porque la percepción de enfermedad puede ser afectada o influida por preocupación de síntomas, atribución de los síntomas, que puede ser algo neurólogo, o puede ser que a ciertas culturas dicen, no, la demencia es para locos, vos estás loca si tenés demencia. Por ejemplo, la seriedad de las consecuencias percibidas pueden ser parte de la percepción de enfermedades, la disponibilidad de tratamientos alternativos o disponibles. Y algo que no presenté en el día de hoy es las teorías que están detrás de por qué en varios grupos hay percepciones diferentes de la enfermedad, en especial la demencia. Y Sol, te podría, si querés, mandar estos estudios que buscan y que entienden más la teoría detrás de todo esto, pero más que nada son modelos que acá se llaman modelos, no sé si en español se llaman modelos, pero que
buscan qué aspectos de la percepción de la enfermedad son muy importantes y diferentes en varios grupos. Por ejemplo, la identidad o el nombre que le damos a una enfermedad, el timeline en inglés o cómo el transcurso del tiempo marca diferentes síntomas, las consecuencias de las enfermedades, las causas de las enfermedades, el nivel de control o de cura que uno percibe en una enfermedad, si uno tiene mucho control y eficacia en poder reducir síntomas o no, y estigma, etc. Entonces, hay muchas, muchas variables, pero una respuesta a tu pregunta es que la percepción de enfermedad varía mucho en muchos grupos sociodemográficos y que hay muchísimas variables que investigadores han focalizado sus proyectos y muchas veces es interesante porque podemos enterarnos y saber el porqué de la búsqueda de ayuda o de no buscar ayuda. ¿Por qué será? ¿Cuáles son las percepciones que uno tiene que ayudan o no ayudan a que una persona busque a un doctor para contestar sus preguntas y sus preocupaciones? No sé si eso contestó tu pregunta. Sol está respondiendo en el chat diciendo que sí, por favor, se lo mande, si se sumó otra persona, Tatiana, que también. Y hay varios preguntando si podemos dejar los mails de las tres en el chat. Así que si ustedes me autorizan, los escribo en el chat. ¿Sí? Hay una pregunta. Sí, perdón. No, que sí, que te autorizo. Genial, ahora los ponemos. Ah, si no, cada una lo pone. ¿Cómo? Pone cada una su mail. ¿En el nombre de acá, decís? En el chat. Nombre del... Ah, bueno, dale, claro, porque todas lo ven, no solo yo. Bueno, buenísimo, si no tengo que tipear todo yo. Caro, alguien pregunta para vos una pregunta que yo creo que nos va a llevar a ambas a indicar que hagan una consulta profesional, pero bueno, igual te la voy a transmitir, ¿ya la leíste? Sí. Coincido plenamente. Claro, Belén, si querés escribirle a Carolina o escribime a mí y te podemos orientar para que hagan una consulta adecuada, porque la pregunta era para Julieta, en realidad, acerca de los cuadernillos de estimulación cognitiva y demás para una persona que sufrió dos ACV, que son accidentes cerebrovasculares, pero lo que debemos indicar es una consulta adecuada con una evaluación adecuada y la programación de un entrenamiento adecuado para ese paciente en particular. Estos cuadernillos de estimulación son cuadernillos generales que no podríamos indicar que se utilicen de esa manera. Sí. Y hay otra pregunta, Carlos. Sí, perdón. Sí, coincido con Laura, me parece que quizás en función de cuál sea el servicio de asistencia social, el cual esta paciente, los recursos que tenga, tanto Laura como yo podemos orientarlos. Y mismo en este contexto de pandemia, donde fue para todos los que trabajábamos en rehabilitación cognitiva, fue un gran desafío poder darle continuidad a los tratamientos y demás. Las diferentes instituciones armaron planes de trabajo a distancia, o sea, que hoy por hoy, más que nunca, tenemos recursos y formas de que esta paciente pueda tener una atención y una orientación respecto de cuál es el tipo de actividad, mismo quizás además necesita un programa a trabajar con otras áreas, en un programa de rehabilitación integral, donde, bueno, no solo se trabaje. Laura lo dijo y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y en rehabilitación cognitiva nos pasa mucho el hecho de que los profesionales sin experiencia y los pacientes consideran que pasar ejercicios es hacer rehabilitación cognitiva, y hacer rehabilitación cognitiva y que ella tenga una buena atención implica que trabaje con un profesional que tenga un modelo en la cabeza de qué es lo que le está pasando. Por eso decía Laura, tener una buena evaluación neuropsicológica, una consulta médica, todo eso es importante, y lo decía Julieta también, obviamente que la actividad siempre es mejor que la no actividad, pero siempre que esté orientada con un profesional es mucho más eficaz, y lo mostró ella en la presentación. Y había otra pregunta, ¿sí? Sí, de la misma persona respecto del concepto de trastorno
trastorno neurocognitivo leve y mayor en el DSM. Entre las dos le contestamos, si querés. La nueva clasificación, ¿no?, del DSM-5 en trastornos cognitivos mayores y menores, y donde las demencias serían mayores y tienen que ver con esta dificultad para las actividades de la vida diaria, y el deterioro cognitivo leve sería considerado menor. ¿Es así? ¿Coinciden conmigo las colegas de la mesa? Sí, por supuesto. Sí, la única salvedad para hacer, no a Carolina, sino para que se entienda por qué aparece esta nueva distinción, es que, por ejemplo, un paciente con un traumatismo encefalocraniano con severas dificultades como secuela de ese accidente, también sería considerado un trastorno neurocognitivo mayor, no solamente las demencias. De ahí viene esta nueva separación. Pero sí, el Alzheimer claramente es mayor, si es que esa era la pregunta. Muy bien. Con la actividad, ¿no?, con la posibilidad, ¿no?, de hacer lo que es la sabiduría, la vida diaria y demás. Cuando el impacto sobre la funcionalidad es muy importante, el paciente pierde autonomía y ahí vamos a hablar de trastorno mayor. Gracias. Hay una pregunta, hay alguien que pide recomendaciones para investigar sobre vejez y discapacidad, recomendación bibliográfica de autores. Me gustan esas preguntas. A mí me parece súper interesante el tema. Yo hace 2 años trabajé con el grupo de investigación de FLENI, que es una línea nueva sobre pacientes con síndrome de Down, que empiezan a aparecer personas que, con síndrome de Down, que envejecen, que antes por las condiciones, ¿no?, de asistencia y mismas del sistema de salud, quizás el pronóstico de vida no era de edades de posibilidad de llegar a estadio de vejez, y hoy sí, y bueno, se ve que hay, digamos, desde lo genético también, una mayor posibilidad de desarrollar demencias. Así que, por ejemplo, esa es una línea súper interesante para aquellos que quieran trabajar en discapacidad. Sí, me parece súper interesante. Porque justamente el sistema de salud hoy genera la posibilidad de mejores condiciones y va a ser una problemática de los próximos años. Así que súper interesante el tema. Adelante con el proyecto. Con la intención. Muy bien. Yo les quiero contar, chicas, no sé si ustedes estuvieron mirando, pero que hemos tenido hasta alrededor de 140 personas en esta sala de Zoom. Es decir, que fue sumamente exitosa esta charla, evidentemente, con brillantes exposiciones. Yo no sé si hay más preguntas entre ustedes, chicas, o del público. Por ahora no aparecieron nuevas. A mí me pareció excelente, la verdad que excelente. Ah, mirad, tenemos una adepta que dice que va a hacer neuropsicología. Muy bien. Yo tengo una pregunta para Julieta. En tu trabajo, ¿han hecho trabajo con robots o realidad virtual o algo así, por casualidad? Gracias, Martina. Sí, la verdad que hemos hecho, no es en lo que yo puntualmente, Julieta, me especializo, pero sí les puedo contar un poco, si quieren, lo que hicieron compañeros míos. Mi supervisora del doctorado, la doctora Samantha Loy, desarrolló un robot que se llamaba Betty, creo, que lo que era como un muñequito, que lo que hacía era, bueno, se utilizaba como compañero, ¿no?, de las personas con demencia, y podía tocar música, cantaba los números para jugar al bingo, le pasaba las noticias, realizaba algunas sesiones de mindfulness, así que se utilizaba como compañía para las personas con demencia. Eso es algo que desarrollaron dentro de mi equipo. También, con respecto a la realidad virtual, que para los que no saben lo que es, bueno, hay 3 tipos distintos de realidad virtual: inmersiva, semi-inmersiva y no inmersiva, creo, que es una nueva tecnología que está bastante en auge en este momento, y se están empezando a hacer los primeros estudios de entrenamiento cognitivo utilizando realidad virtual. O sea, en vez de
es como ese jueguito que les mostré de los puntitos, en vez de hacer eso en un celular, en una tablet o en una computadora, hacer eso, por ejemplo, con unas gafas que uno se encuentre inmerso en esa realidad y uno tenga que, con sus manos por ahí, tocar esos puntitos. Esto es algo que se está probando mucho últimamente y dentro de mi grupo lo estamos empezando a probar, una compañera mía justamente, y el problema que hay con esto principalmente en adultos mayores es que la realidad virtual muchas veces puede causar mareos o náuseas y puede ser un poco confusa para las personas que tienen demencia, así que hay que tener mucho cuidado, no es una pavada, digamos, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de desarrollar uno de estos programas, pero sí, definitivamente es algo en lo que en mi grupo estamos empezando a trabajar. Excelente, muy interesante. Hay una preguntita para Carolina, que le piden si puede, perdón, que me apareció otra pregunta y no, me quedó más arriba la que estaba leyendo. Caro, si podés contar un poco más de qué trata Mental Fit y de Tomás. Sí, claro. Me alegra mucho que me pregunten. Es un programa que desarrollamos desde la Fundación INEVA, empezamos el año 2018. Está dirigido a personas sin patología cognitiva, es decir, INEVA tiene como mucha trayectoria y recorrido ya hace varios años en todo lo que era la parte de rehabilitación cognitiva y la unidad de neurorehabilitación. Y el desafío para nosotros era generar un programa para la comunidad en general, donde justamente, como se mencionó hoy en la charla, trabajar en todo lo que es la psicoeducación y la prevención, el brindar espacios de trabajo y herramientas a personas mayores. En realidad empezó orientado hacia los adultos mayores y se acercaron personas más jóvenes también. Si bien el promedio de edad de los participantes está cerca de los 70 años, hay personas de 50 años que se han acercado al programa, y hay diferentes espacios de trabajo, hay talleres, talleres de yoga, de meditación, club de lectura, de canto, un taller de actividad física con desafíos cognitivos, en donde se trabaja mucho el tema de las actividades duales, seminarios, yo coordino lo que es el seminario de memoria, que son 8 semanas en donde les contamos a las personas qué es la memoria, cómo funciona la memoria, y trabajamos con estrategias y ejercicios. Hay un seminario de duelo, un seminario de jubilación, y bueno, y con ganas de abrir más espacios también. Después todos los meses realizamos charlas de expertos, en donde algún especialista desarrolla algún tema en relación, por ejemplo, al cuidado de la columna, hablamos también, por ejemplo, de la alimentación, de la dermatología y el cuidado de la piel, por ejemplo, ahora es la última de diciembre, bueno, diferentes temas que presentamos nosotros y que también ya hay como una comunidad de personas que participan del programa. El año pasado hicimos también una actividad para nietos y abuelos, en lo que fue el marco de las actividades de la Semana del Alzheimer, en donde compartimos consejos, obviamente, para cuidar el cerebro, y compartieron una obra de teatro que la idea era que sea un disparador para charlar sobre el antes y ahora, esa obra sobre la historia del cine. Y después una merienda con alimentos saludables. Este año fue un gran desafío para nosotros poder transformar el programa de presencial a la modalidad online, y trabajamos con la escuela ORT con un programa que se llama Puentes Digitales, en donde los alumnos de la escuela secundaria les enseñaron a los pacientes que hacían rehabilitación en INEVA y a los participantes de Mental Fit a usar el Zoom o a perfeccionar su uso. La verdad que es un programa que disfruto mucho, que tenemos desafíos todo el tiempo y cosas para hacer. Mismo, bueno, este año fue la verdad un gran desafío que el programa continúe con éxito. Y tenemos, digamos, la idea también es aplicar algunos instrumentos para evaluar la eficacia del programa, que tenemos resultados preliminares que son muy alentadores, así que bueno, el que quiera conocer más me escribe y les comparto la información y pueden participar de algunas actividades. Gracias por preguntarme, porque lo quiero mucho el programa. Te va a llenar la casilla de mail, claro. Está muy bien, y así debe ser. Sí. Podemos hacer una más porque ya son y 20. No sé, Viviana, cuánto tiempo más nos va a dejar,
Pero, Julieta, preguntan, yo creo que yo entiendo la pregunta, pero bueno, voy a leer la pregunta primero. Dice, ¿podrías comentarnos por qué se seleccionó intervención vía el uso de tecnología con lo dificultoso que puede llegar a ser para los adultos mayores? ¿Se pensó en otras intervenciones para el entrenamiento cognitivo que genere los mismos efectos? Yo creo que ustedes están trabajando en la investigación en el uso de tecnología, no quiere decir que sea lo único que se realiza, ni la única posibilidad, pero bueno, te dejo responder. No, bueno, tal cual. Nosotros, nuestro grupo puntualmente se llama, lo tengo que pensar en inglés, Intervenciones Cognitivas y Evaluaciones Utilizando Tecnologías. Así se llama nuestro grupo de investigación. Entonces, por supuesto, estudiamos tecnologías. También, bueno, yo creo que si tengo que pensar yo por qué se dejó de utilizar tanto lápiz y papel para entrenamiento cognitivo y se empezó a usar más tecnología. Creo que tiene que ver primero con, bueno, el boom de la tecnología a nivel mundial en todas las áreas. La neuropsicología no escapó a eso. Segundo, tiene que ver con la posibilidad de quizás aplicar el mismo tratamiento a varias personas al mismo momento, sin la necesidad de tener una persona al lado, quizás explicándole cada uno de los ejercicios. En los programas de entrenamiento cognitivo computarizado siempre aparece la explicación, te muestran un ejemplo, cómo sería. Entonces esto también posibilita que se trate a varios pacientes al mismo momento, al mismo tiempo, lo que obviamente tiene que ver también con el costo, entonces, ¿sí? Se reduce el costo de la intervención. Y también yo calculo que tiene algo que ver con que la intervención sea atractiva para la persona, que este es el problema principal que hay con entrenamiento cognitivo. Obviamente ya vimos que tiene cierto efecto que puede llegar a mejorar un poco los problemas cognitivos de las personas, incluso cuando tienen demencia, que esto no es menor, esto es súper importante. Pero el problema más grande es que en general empiezan a hacerlo y lo dejan. Lo hacen un par de semanas y lo dejan de hacer. O sea que evidentemente no es lo suficientemente atractivo o lo suficientemente divertido para que los adultos mayores o quien sea que lo haga lo continúen. Y yo creo que el hecho de utilizar tecnología hace que quizás se pueda hacer un poco más atractivo, se pueda hacer las actividades a modo de juego, que quizás el lápiz y papel no es tan sencillo de realizar. Y bueno, y la verdad es que se hicieron un montón de estudios cualitativos sobre si los adultos mayores querían, ¿no?, de trabajar con tecnologías, si y tenían ganas y si les interesaban este tipo de intervenciones. Y obviamente cada una de estas intervenciones siempre se hace también una encuesta al final o una entrevista, ¿no?, al final de la intervención para ver no solo si funcionó o si mejoró las funciones cognitivas, sino además si fue sencillo utilizar, si lo disfrutaron. Y la realidad es que en general los resultados son buenos de todas estas encuestas. Obviamente como en todas las áreas hay algunas personas que no les gusta la tecnología o no pueden o les cuesta mucho o tienen problemas de visión y entonces si es en un celular obviamente es bastante más complicado que si es por ahí en una tablet o en una computadora. Pero la realidad es que los estudios están mostrando que sí, que son estas intervenciones son efectivas y que sí se pueden realizar en personas con demencia. También recuerden que yo vivo y trabajo en Australia, donde obviamente se utiliza muchísimo la tecnología. Acá todo lo que es tecnología es moneda corriente, digamos. Entonces ya es muy raro que no se trabaje con tecnología con adultos mayores hoy en día. Excelente, muchas gracias, Julieta. No. Sí, la realidad acá, por ahí Carolina trabaja más en rehabilitación que yo, pero trabajamos también con dos poblaciones muy diferentes, porque yo trabajo con población hospitalaria y Caro trabaja por ahí en una población con un nivel socioeconómico un poco mejor que el de la población a la que yo asisto. Y es cierto que tenemos algunas barreras que por ahí en Australia ya fueron cruzadas, ¿no? Como del acceso, el interés y los conocimientos sobre tecnología. De cualquier modo, creo que es algo que está llegando para quedarse, sin lugar a dudas. Sin Sí, lugar a dudas, y por claro. suerte. Antes creo que preguntaban en el chat de las aplicaciones, si hay algunas en español. De Sí. las que presentó Julieta, la que yo recomiendo es BrainIQ. No sé si Julieta coincide conmigo. Está en español, está como aplicación gratuita en el celular para usar 5 minutos al día.
Y después tienen las versiones pagas y es de, creo que de las diferentes aplicaciones que hay, la que tiene mayor sustrato científico por detrás. Así que si alguno va a incorporar alguna de las herramientas, yo sugiero esta. Sí, coincido. Y también Lumosity, diría como segunda opción. Está en español también. También están en español, sí. Y son gratuitas una parte, aunque sea. Así que. Exacto. Bueno, nos quedan 5 minutos antes de que esto se cierre y se autodestruya. Yo quiero agradecer muchísimo, muchísimo la participación de tanta gente en este simposio. La verdad que me llena de felicidad, de orgullo que en la Facultad de Psicología estemos conversando sobre estos temas con una audiencia tan amplia. Y no podía ser de otra manera porque la verdad es que tuvimos exposiciones brillantes, de gran nivel. Así que agradezco mucho primero la invitación a coordinar esta mesa. Y luego les agradezco mucho por sus exposiciones y la riqueza y la amabilidad en las respuestas. La gente está súper agradecida en el chat. Yo quedo a disposición de ustedes tres y de la gente del chat y entiendo que ustedes también. No sé, chicas, si se quieren despedir, nos quedan 3 minutos. Sí, gracias a todas las personas que lo vieron y cualquier duda estoy disponible en mi mail. Igual. Escríbanme, trataré de proveer de las referencias necesarias y bueno, comunicarnos en un futuro. Excelente. Bueno, muchas gracias y estoy súper contenta de que este espacio se haya materializado. Gracias Laura y gracias Martina, Julieta y a la facultad por abrir, ¿no?, esta posibilidad a nosotras y a los chicos que estuvieron y a todos los participantes. Sí, gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias, Julieta, andate a dormir. Me voy a dormir, gracias. Y el resto a trabajar. Muchas gracias. Gracias, Viviana, por la gestión técnica. Gracias, Viviana. Gracias a todos. Chau, chau.